Buenas gente, estamos en otro episodio más de Resident Evil. No me acuerdo qué decimos, qué fue el último que hicimos, vaya. Déjenme recapacitar un poquito. Vamos a examinar, güey. Tenemos la llave de la espada, güey. La llave de la espada. Vamos a ir a esta aventura, gente. No recuerdo la verdad, güey, que fue el último que vimos. Así que vamos a aventurarnos, güey, a ver qué encontramos. Vamos a ver qué pedo. Seguro lo primero que tenemos que hacer, güey, por lo que me acuerdo, es recuperar. A ver, este es un minuto. Ay, no se levanta. Es recuperar, güey, las máscaras, ¿no? Lo que viene siendo las máscaras. Aquí tenemos todo bloqueado, güey. Vamos a ir a la llave de la espada, güey. Puedo abrir una de estas puertas de acá, güey. A ver si de casualidad. Me cae gordo que esté todo en silencio, güey. Juro que me recontracaga eso. Llave vieja. Ah, mira, si tengo una llave vieja. Y ya lo sé. Valió madre. Vamos a ver qué nos depara al otro lado de la puerta, bebés. A ver, bebé. ¿Qué hay aquí? Buenas noches. Ah, la madre, escopeta. Escopeta estropeada, si la cogemos porque la vamos a usar. ¿Qué es esto? Una granada estrellante también, porque nos, es de mucha, mucha ayuda. ¿Qué más por aquí? Nada, queda mucho que no sé, ¿no? ¡Oh, my goodness! Cinta, también cogemos la cinta, hombre, chingada madre. Nada más, nada más. Bueno, pues vámonos de aquí ya. Encontramos una escopeta que nos va a servir de mucho. Porque vamos a reemplazarla. No, está cabrón, güey. Está chido Resident Evil, güey. Es otro pinche perro Resident. Bueno, vamos a dejar esto en el baúl antes de avanzar un poquito más. Examinamos, güey. Analizamos el ala este o este. No sé en qué pinche ala estoy en la mansión, güey. La examinamos, lo utilizamos, güey. Y después vamos a la otra ala, güey. A ver qué más hay, güey. Está largo el jueguito, sí. Pero lo vamos a pasar muy, muy chévere, van a ver. Vamos a dejar esto aquí. Ok. Dejamos la cinta, bebé. La escopeta, no. Pues escopeta vamos a dejarla, güey. Vamos a dejarla, güey. Vamos a seguir avanzando. La escopeta cuando vayamos a hacer ese pedo ya la agarramos y todo el pedo acá. Bien, bien, fine, fine, very good, very good, very good, very, very, very good. Ok, seguimos por acá, a ver si puede abrir la pinche. ¿Cómo se ve el este Tony, güey? Va a ser Tony, güey. ¿Por qué va a ser así Tony, güey? Está cerrada, güey. Solo tiene que grabar una arma, pinche armadura. Bueno, vamos para arriba, pues, hombre. ¿Cómo se ve este pinche Tony Stark, güey? No Tony Stark, sino este pinche... Verga, ¿por qué dije Tony Stark? Chris Redfield, güey, en este pinche juego con los pelos de pinche palo de pintar, güey. No, no, güey. Güey. Los pinches zombies me dan miedo, cabrón. Porque van a ser luego Crimson Head, los pendejos, güey. Está cerrada, güey, verga de burro. Pues, ¿dónde vamos, güey? A ver, vamos a ver el mapa, güey. Todo está cerrado a la chingada, güey. ¿Qué chingados quieren que explore a la verga? No mames. Ya todo lo arriba está explorado prácticamente, güey. Y acá necesito una llave vieja, por lo que sé. Está cerrado, tiene sentido, así que me debe ser bastante simple. ¿Y este qué es? Aquí vamos para afuera. Vamos a ver qué pedo hay ahí, gente. La verdad no me he perdido, güey, la mansión, güey, es el pedo, güey. Andamos medio perdido, andamos medio pendejado, güey, pero pues a ver cómo nos va. A ver. Ahí había una puerta que estaba bloqueada, a ver si va a poder abrir la espada, la llave de la espada, güey, la famosa llave de la espada, güey, si no se tira el paro, la maldita. Es esta, ¿no? Está cerrada por dentro. Verga, gracias. No hay nada por acá. Nope, nada por acá. No, güey, ¿sabes qué? Vamos a ir a la otra ala, güey. Acá no hay nada prácticamente, ya está todo explorado, por así decirlo, güey. Ah, voy a checar el mapa de la primera planta, güey, a ver si hay algo que nos faltó, güey, siento yo. A ver, ¿qué pedo? ¡Hola, señor zombie! Esos putos van a revivir, güey, puta madre, esos cabrones van a revivir, güey. Van a revivir, va a valer verga todo, ok. Esa es la llave de afuera, esa es la llave de afuera, así que por esta no hay mucho pedo que digamos. Está cerrada, tiene grabada el nombre de una armadura. Pinche armadura es la que abre la mayoría de las puertas, güey. La llave de la espada. Esa llave no sirve para nada. ¡Ay! ¿Quieres dejarla por aquí? ¡Sí! Vamos a dejarla por aquí. Vamos a seguir avanzando en esta aventura muy bonita, jeje. ¿Por qué hablé como pendejo? No lo sé, soy un pendejín. Ok. Aquí los putos espantos me dan chingo de miedo, güey. Aquí no hay nada aparte de cabide. ¿Qué muchachos? No puede saber nada interesante por aquí. ¿Seguro? Está cerrada, se va a tener que grabarme una pinche armadura otra vez. Hijos de la chingada.
Está cerrada, tiene que grabarme una armadura. Güey, pues qué quieren que... ¿Qué veres quieren que haga entonces, güey? Hay una madera, placa de madera. Ahí, ¿qué pedo? ¿Para dónde? Está cerrada por dentro. Bien, Perkios, bien. Ah, cabrón. Vamos, vamos por acá. Mantenemos una pinche... ¿Cómo se llama esa madre? ¿Cómo se llama esa pendejada? Ni me acuerdo cómo se le llama, güey. A ver, ¿aquí hay algo? Silbato para perros, sí, coger. Dice, nota arrugada. Hoy el señor Spencer me ha pedido que esconda algo donde nadie pueda encontrarlo. Y se me ha ocurrido lo siguiente. Si pudiera conseguir que lo protegiese uno de los animales más peligrosos que tenemos aquí, como ese asqueroso perro, nadie podría acercarse. Según creo, el chucho se pasea por el ala oeste de la segunda planta y debería obedecer la llamada de un silbato para perros. Ahí es donde tú entras en acción. Supongo que eres el único que puede acercarse a ese maldito perro sin que termine contigo a dentalladas. Así que eres el indicado para ponerle este collar. El objeto que me confió el señor Spencer está escondido dentro. Eres la única persona a la que puedo encargárselo. Por supuesto, si lo haces, recibirás una recompensa. ¿Te acuerdas de aquella cosita que siempre has querido tener? ¿Por qué Leo es así como pendejo? En cambio de tus servicios, creo que puedo conseguírtela. Los dos saldríamos ganando. John Tolman. Bueno, John Tolman, pues déjame decirte que aquí se lo va a robear, pues. Se lo va a robar porque le vale verga la vida. Más balas, ¡ea! ¿Qué más hay por aquí? Creo que nada. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, pinche palanca de mierda! Ahí está. Es un diario, las páginas están en blanco. ¿What? ¿Por qué están en blanco, güey? Ok, bueno, necesitamos ir al ala oeste, güey. Libro de antropología, vamos a vernos por aquí, güey. Necesitamos ir al ala oeste, por lo que vi, güey. O sea, necesitamos una llave vieja, güey, creo, para la puta ala oeste. ¡Ah! ¡Che puto! ¡Hijo de la perra! ¡Ole, puto! ¡Ea! ¡Épale! ¡Épale! No debemos de desperdiciar balas, güey. ¡Ah, la verga! Ya, la cabeza. Por bola de vergas. Muy bien, tenemos hierbita. ¡Ea, ea, ea! Hierbita, hierbita verde. ¡Ea, ea, ea! Ok, ok. Aquí me dijo que es también un cuarto, güey, creo. Creo que es un cuarto aquí. ¡Ea! Güey, ¿qué es esto? Ahí está, huevo, lo que queríamos. Una llave vieja. Vamos a rezar al lago este, güey. ¡Ea! Déjenme guardar, ahorita. Vamos a quemar una de esas pinches zombie. Dejamos esto. La madera la necesitamos, güey. El silbato para perros también. Bueno, vamos a usar esto para quemar al zombie de afuera, güey. Y lo vamos a regresar. Coger recipientes, sí. Y aquí debe haber una botella de esas de aquí, será. Aún queda mucho. ¿Lo relleno el recipiente? Sí, lo relleno. Has llenado el recipiente. Va, 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 perfecto. Necesitamos dejar algo, güey. El silbato para perros, déjalo, güey, y vas por la otra cosa, güey, ahorita para allá. Ah, mira, qué cosas hay balas, creo, aquí. Si no, ¿qué es eso? Sí, güey, o sea, ya quedan balas, güey. Pistola. Su luz muy reconfortante. Sí, a huevo. Vamos para allá. Vamos a quemar al zombie, güey, porque los zombies se van a convertir en Crimson Head. Y no quiero eso, güey, no quiero que se conviertan en esas pendejadas, güey. Cagan esas mamadas de Crimson Head, güey, me recontra cagan, güey. Te los juro. Así que... Señor zombie, me va a permitir, güey. Pero tengo que quemar. ¡No te muevas, Chris! ¡No te muevas! Es que mi palanca está fallando. Dicen que mi palanca es una pendejada. ¡Ah! ¡Wey! Ahí está. No lo va a poder quemar, mira. ¿Qué les dije, hijos de su puta madre, güey? Ahí está. ¡Eal! No menos. ¡Vámonos! ¡Hijos de la verga! Bueno, ya mínimo uno menos, güey. En donde hay más Crimson Head, güey, es allá, güey, en aquella ala, güey. Así que voy a guardar el recipiente, güey. Lo voy a dejar lleno y lo voy a guardar para poder quemarlos cuando vayamos por el perro, güey. A ver. Queda poco. ¿Relleno? Sí. Queda poco, papá. Oh, que en esta ala ya no va a haber, güey, Crimson Head, güey. Dejamos esta pendejada por aquí. Aquí está. Y avanzamos. Vamos a avanzarle, gente, vamos a avanzarle, llevamos 10 minutos de gameplay, nos quedamos a la mitad de este episodio. A la fucking mitad de este episodio, Resident Evil remasterizado, poderoso. A ver, pinche Chris, no te me pongas muy roñoso, cabrón. No te me pongas muy roñoso, mi Redfield.
A ver, aquí hay una puerta, güey. Está cerrada, verga, güey, verga, armadura. Muy bien, ¿qué hay aquí? Vamos a ver qué hay aquí, güey. Aquí no sé qué pedo. Buenas noches. Oh my god, chingo de. A ver, creo que aquí se usa esta pendejada. Sí, a huevo. A huevo el mapa, sí, ahora sí. Muy bien, aquí tenemos bloqueado, güey. Bueno, no bloqueado, sino lo que nos falta explorar, por así decirlo. Perfecto. Ok, ya vi como que nos falta explorar más o menos, güey, ya vi. Está cabrón, me falta un chingo de pendejado, güey. Estamos en el silbato del perro, güey. Está cerrada, se va a tirar al menos un casco, güey. Verga, güey. Bueno, el chingo de hierba, vamos a agarrarlas, güey. Vamos a agarrar y combinarlas, güey. ¿Quieres hierba verde? Sí. Hierba verde, sí, a huevo. Aquí nos faltaría un azul, güey, para combinar las tres, pero bueno. Vamos a combinarlas, ay, cabrón, se me tomó la pierna. Ahí está. Y vamos a agarrar esta. Vamos a ir al primer piso, gente, hierba roja, sí. Parece que aquí ya no hay nada, güey. No tenemos la llave esa, vamos al primer piso a ver qué hay. Intentamos ir por el perro, güey. Si no hay nada más abajo, güey, intentamos ir por el perro, voy a ir por a poner la escopeta una vez, güey. Escopeta es el pedo, güey, una vez. Me da miedo que todo esté en silencio, güey, puta madre. Al chile me da miedo, güey, todo esté en silencio, güey, no mames. Me encula cómo abre la puerta, güey, así que... Dejamos esto porque tengo salud y ustedes no, bola de putos. Ok, ¿qué vamos a dejar? Bueno, la llave vieja también la podemos dejar, güey, para lo del perro viejo. ¿Qué nos íbamos a llevar, güey? La escopeta. Gema azul de cristal, recargas por escopeta, spray medicinal. Ah, la escopeta estropeada, güey, ¿qué vamos a llevar? Bueno, vámonos. Vamos al primer piso, vamos a rifar, güey. Pichos zombies nos van a pelar, güey. Oh, shit, motherfucker. Real gangsta live, man, nigga. Alright, Chris. El pomo, puta madre. ¿Sigo adelante? Sí. Ya, es la única vez, güey, que puedo usar la puerta, creo, güey. Creo. Buenas noches, me da miedo. Ay, hijo de tu puta madre, me sacó un pedo. La palanca no funciona. Cabronazo. Cálmate. Trompo tu madre, puto. De hecho, ni debemos de matar zombies, güey. Debemos de seguir. Está cerrada la hermana familia. Espera, está grabado el pomo. Verga, güey. ¿Esto qué pedo? Está cerrada, tiene verga, güey. Y acá afuera. Ah, está abierto. Oh my goodness. It's open la puerta. Vamos a ver qué pedo. Creo que estaba para los patios, güey. Mi chingadera. Güey. ¡Ay, hijo de... ¡Ah! ¡Órale, puto! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Órale, culero! ¡No mames, güey! ¡Pinche perro, hijo de la verga, güey! ¿Esto qué pedo? Hay algo escrito en la marca. El profanador del ataúd maldito. Ah, pues las máscaras, güey, el ataúd. ¡Pinche perro, hijo de la chingada, güey! ¡Vale, verga, güey! Avanzamos, avanzamos, casi no se ve nada, pero me vale verga. Seguimos por acá, porque me la rifo a los 15 minutos de gameplay ya. 5 minutos más y se acaba este pedo. ¿Qué habrá en esta puerta? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá, güey? No sé qué habrá en esta puerta. Vamos a ver, gente. Este es donde les digo que vamos a comprar la escopeta, güey. ¡A huevo! ¡Ea! ¡Ea! Me desespera mucho, gente, que tarde un chingo en abrir las puertas, güey. Se los juro. Me desespera de amar. Aquí se ha quemado algo. Se puede leer en el aire. ¿Puedo usar esta pendejada? Ah, no se puede. Pensé que se podía. Adornos y figuritas. No hay nada que merezca la pena, verga. ¡Ah, mira! Un puñal. Coger puñal. ¡Ea! Ir a otra cinta, güey. ¡Qué chido! ¡Ea! Escopeta, yes, of course.
Ahí donde es la trampa y ponemos estropeada, güey. Ya, tenemos la escopeta, gente. Aunque no creo usarla, güey. Al menos no con zombies, güey. Así que vamos a dejar un baúl, güey. Ya tenemos, pero no creo usarla hasta que haya Crimson Head o Titans, güey. I don't know. Hay chingaderas que siempre salen, güey. Muy bien, escopeta. Listo, gente. A menos que la pueda utilizar, güey, con los perros. Que vamos a ir ahorita por el collar de los perros, güey. Pero primero quiero explorar aquí, ¿qué pedo? No veo nada por aquí, güey. Todo quieto. A ver, aquí hay una puerta, a ver qué hay en esta pinche puerta. ¿Aquí habíamos hecho o no? No, aquí no habíamos hecho. Aquí va a salir un pinche... un Crimson Head, güey. Está ahí en el agua, ¿sí? Se quita el tapón, quítalo. Era lo pinche Chris Madafaco, güey. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Era lo pinche, güey. ¡Ah! ¡Un zombie! ¡Bien greñudo el hijo de la chingada! ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¡Ay, papito! Estás bien feo, hijo de la verga. ¡Uy! ¿Ya? ¿Es neta, güey? Ah, sí, yo me con la verga. Ahora sí está muerto. Che, batito. Mira que hay acá. ¡Ea! Otra llave vieja, güey. No sé para qué vergas, pero otra llave vieja, güey. ¡Ea! Parece que no se ha dado mucho uso. Madre, güey. Pues let's go. Vámonos, vámonos, vámonos. Que nos queda poco tiempo para este gameplay, manica. Llevamos poco tiempo en el gameplay de Resident Evil. Dijo la pinche voz macabrona, güey, este episodio, a ver. Qué raro, pues se me hace raro que no haya nada por acá. Sí, tengo llave vieja, huevo, has utilizado llave vieja. Vamos a abrirla, güey, ya de una vez, güey. A chingue su madre. Vamos a ver qué hay por acá, güey. Siempre me han dado como que nervios. Hijo de su puta madre. Ahora, puto, ¿dónde estás, la verga? ¿Qué es eso? Coger químico, sí. Flores, güey, chingo de flores. Crisógeno. ¿Qué culo? Pinche perro. Lo bueno que no se puede saltar el culero, güey. Lo bueno, güey. Ay, hierba, güey. ¿Cuántos espacios tengo? Tengo una... No, no me alcanza, güey. Tengo un espacio, güey. Aunque combine esto, no me alcanza, güey. No, pues nada, viene por el químico, güey, prácticamente. Che, perro, hijo de la verga. No, madre, güey, los perros, güey. Se vayan a saltar a la chingada. Ese químico nos va a ayudar un chingo, gente. Nos va a ayudar un putero, güey. Van a ver. No viene nada por acá, güey. Vamos a ir por acá. Baby, 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 oh. Buenas noches. ¡Ah! ¡Cuánto puta madre! ¡Eh! ¡Cámate con la perra! ¡Ah! ¡Pinche puñalón! ¡Ah! ¡No es ganada, güey! ¡Hola, puto! ¡A la verga, güey! ¿Tengo vida? Bien, bien, estoy bien de vida. ¡Hijo de la verga, güey! ¡Ea! Un puñalón, güey. ¡Ah, no! ¡Balas! ¡Balas, balas, balas! ¡Ea! ¡Otro pinche perro con la... ¡Párate! ¡Puta madre! ¡Pinches perros caguengues, güey! ¡Chile! ¡Ah, otra cosa! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto? ¿No se puede mover o sí? No hay nada, o qué chingados, güey. O sea que nada más se mueve por bonito, qué chingados. Se trata de escultura de cerámica. Qué raro, güey. Al chile, qué raro. Pero bueno, gente, vamos allá a hablar a este, güey, para salvar esta partida, güey, para salvarla una vez ya. Bueno, aquí habíamos estado, güey, que yo recuerdo que habíamos estado. Así que vamos al cuarto de aquel lado, gente. Uy, de aquel lado, puto. Sí, vamos al cuarto de aquel lado, güey, para salvar la partida, güey. Sube, 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 sube. ¡Ea! Ay, no, por ahí no, güey. Y para acabar este episodio, donde prácticamente... ¿Qué hicimos en este episodio? Vamos a recapitular. ¿Qué hiciste, Ferkio? ¿Qué hiciste en el episodio? No sé, ¿qué es el episodio 3, creo, de Resident Evil? Pues mira... me exploramos, güey, conseguimos la escopeta, güey. Más que nada es para eso, güey, conseguimos escopeta. Quedamos un zombie, güey, que hay otro zombie que tenemos que quemar también, güey. Que no se nos olvide. A ver, aquí vamos a usar este pedo. Es en esta, es la de acá, güey. Y ya,
creo que ya nada más con eso, ¿no? Así que en el próximo episodio, gente, vamos a ver qué hacemos también, ¿no? Así que vamos nada más a buscar el pinche cuarto, güey, para salvar la partida. En esa puerta donde tiene que hablar al perro, güey, en esa puerta de allá, güey. Entonces, voy a quemar esos dos zombies una vez. Voy a aprovechar, voy a quemar esos dos zombies una vez. Chingue su madre, pero otro episodio mejor. Así que vamos a guardar, güey, este episodio en el cuarto mágico. Ea, estamos en el cuartini, vamos a ver. ¿Qué tenemos que dejar aquí? Ah, porque tenemos cinta, vamos a guardar así. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este episodio de Resident Evil. No me acuerdo qué episodio es. Si quieren, ya saben, ver más episodios, dejen su like, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo episodio. Dejen su like, suscríbanse de nuevo. Síganme en mis redes sociales que están apareciendo abajo en la descripción del vídeo. De parte del aire, éxito todo.